De caza. El corzo Capreolus. El corzo es un animal que se deja ver más en los meses de marzo y abril, cuando empieza a descorrearse de esa borra que le protege durante los meses de enero, febrero y marzo. Las mejores épocas para intentar su caza son a principios de abril y en el mes de julio, época en el que el celo está presente en los corzos y los grandes trofeos se descubren tras las hembras. Hoy conoceremos a Daniel, un experto cazador de corzos, que nos enseñará algunos consejos más sobre su caza. Yo siempre he sido cazador de menor hasta el año 2010. Estamos en 2018, llevo 8 años con la mayor y empecé con la mayor precisamente con los corzos en la finca de un amigo mío, de Diego Romero, en Guadalajara. Y allí maté mi primer corzo, que obviamente no se me olvida la ilusión que me hizo. Lástima que estuviera sola y no pudiera abrazarme con nadie, porque me hizo una ilusión espectacular. Ese corzo no se me olvida, que fue el primero en el olivar, en la finca de Diego. Y desde entonces, pues ha ido creciendo mi afición exponencialmente. Yo siempre he sido una persona a la que le apasiona el campo en todas sus dimensiones, las plantas, los árboles, los animales. Yo creo que no hay un consenso muy claro sobre cuál es la manera idónea de gestionar un coto, porque entre otras cosas no hay una fórmula maestra. Tienes que adaptarte a las circunstancias específicas del coto, y luego hay una limitación clarísima, y es que tienes que ajustarte a los precintos que te dan. Nosotros tenemos aquí 27 precintos entre los tres cotos. Hay un problema, y es que no dan precintos para realizar caza selectiva, que sí sería una cosa muy interesante para poder gestionar un coto, matar los corzos que sean defectuosos o los corzos que sean muy viejos. Entonces, lo que tratamos es de cazar. A mí lo que más me preocupa siempre es cazar corzos viejos. Es decir, yo prefiero cazar un corzo viejo, aunque tenga un trofeo un poquito más limitado, que un corzo de 3 años que me dé un bronce, por ejemplo. Entonces la gestión tiene que ir encaminada en ese sentido. Hay algunos cotos que están muy bien cuidados, con poca presión furtiva y demás, que los corzos grandes, los corzos con muchas posibilidades, se matan después del celo para que puedan cubrir a las hembras. Nosotros aquí eso lo tenemos muy complicado, porque los corzos los ves, te tiras 15 días sin verlos. Entonces, bueno, básicamente lo que buscamos aquí es quitar hembras y cazar los corzos lo más viejos posibles. A veces se equivoca uno, pero esa es un poco la línea que intentamos seguir siempre, cazar corzos muy, muy viejos. Nos desplazamos junto a Dani hasta el Pedrete de la Sierra, una localidad situada en la provincia de Guadalajara, integrada como pedanía en el término municipal Valdepeñas de la Sierra. Al Pedrete de la Sierra tiene aproximadamente unos 35 habitantes. Se sitúa en un llano entre los ríos del Jarama y Sorbe, a los pies de los montes del Atazar.
su límite con Madrid, marcado por el río Lozoya, y la ganadería han marcado su forma de vida. Una de las cosas interesantes que hay en Alpedrete es la todavía existencia de cuevas subterráneas que utilizaban antiguamente como despensa y que a día de hoy todavía hay gente que las sigue aprovechando. A la mañana siguiente salimos junto a Dani esperando disfrutar de una jornada de caza. Bueno, pues vamos a Alpedrete, al coto de Alpedrete de la Sierra, a una zona de siembras, de las poquitas zonas que tiene siembras el coto, que es luego hacia la parte de la reserva de Sonsaz, son todo zona de monte, jaral, sin siembras, pero aquí hay una zona de siembras que ahora a principio de temporada la verdad es que tiene mucha querencia, y luego también unos barranquitos que vamos a correr todo eso. Que es una zona que está prácticamente sin tocar del coto, que la tenemos muy cuidada Rafa, Diego y yo, y bueno, a ver si tenemos suerte. Llegamos al coto todavía sin luz. Dani, sin perder tiempo, prepara su equipo y nos cuenta con qué rifle está tirando los corzos. Aunque la mañana está un poco nublada, la salida del sol hace que el viento empiece a amainar y empecemos a ver los primeros corzos de la mañana. Dani se asoma a cada barranco buscando en las praderas algún corzo adulto. Localizamos un corzo en la zona del río. Para valorarlo bien, Dani se aprovecha de su visor con muchos aumentos para verlo bien.
Es un corzo joven pero prometedor, nos dice Dani, dejándole de momento en busca de otro más viejo. El coto, que cuenta con gran densidad de corzos, hace que la mañana esté siendo muy entretenida. Aparte de ser un sitio muy bueno de corzos, vemos como también los espárragos tienen un sitio en este coto de caza. Con los primeros rayos de sol, Dani decide sentarse en una punta alta para observar moverse a los corzos. Una corza sola nos hace presagiar que el macho debe andar cerca. Después de un rato, Dani localiza un gran corzo marcando en las retamas. Aunque la distancia es muy larga, nuestro cazador decide valorarle con el rifle. El corzo, que parece muy tranquilo, sigue comiendo a más de 300 metros nuestro. El animal se tapa y dejamos de verle. Hemos visto un corzo que venía ladrando, ha bajado por el arroyo, hemos estado un rato sin verle y le hemos visto justo cuando ha empezado a subir la ladera de enfrente. Y venía tapado, venía justo por el viso, medio tapado por las retamas. Hemos estado viendo, parecía bueno, pero quería saber si era un corzo joven o un corzo viejo, y ya cuando hemos decidido tirarle, se nos ha tapado y hemos estado un rato así, y a los 15 minutos o 20 minutos hemos visto que se ha metido ahí en el barranco. Yo creo que se encamó. Es un corzo muy bonito. Pues parece, no estamos seguros 100%, pero parece que se ha encamado arriba, hay unos 300 metros. Al final del barranco, porque hemos visto que se ha metido en el barranco, pero no lo hemos visto salir. Entonces yo creo que se ha quedado ahí tumbado. Voy a intentar subir por el barranco de la izquierda y cogerle desde arriba, a ver si saliendo hacia abajo soy capaz de poderle tirar. Estas cosas no suelen salir, pero lo vamos a intentar por lo menos. Es prontito todavía.
Y llevamos media hora esperando y no se mueve, se ha tenido que tumbar. Entonces vamos a intentar este plan B a ver si funciona. Dani se prepara para subir hasta el corzo. El rececho es largo y duro, pero como dice él, hay que intentarlo. Cuando llegamos arriba, parece que el corzo se lo ha tragado la tierra y solamente una corza se deja ver entre las retamas. Ya pasadas las 10:30, decidimos dar por finalizada la mañana volviendo hacia el coche y preguntamos a Dani por qué cree él que tiene tanta fama el corzo entre los cazadores. El por qué me llama especialmente la atención el corzo. Yo creo que es porque es un animal muy poco predecible. Es decir, tú puedes ver un corzo 10 días durante el mes de marzo clavado en una siembra, empieza la temporada, le ves una vez más, te tiras 15 días sin verlo, luego vuelve a aparecer otra vez. Los corzos viejos saben latín, es verdad que en el celo se despistan un poco, pierden un poco ese instinto de supervivencia, pero sobre todo es lo impredecible de su caza. Y luego que cazar un corzo viejo o un corzo grande, pues como no hay muchos, pues es muy gratificante. Y son precisamente esa dificultad añadida, sobre todo en terrenos difíciles como este, lo que para mí me lleva a tener el corzo como la pieza reina de la caza mayor. Los corzos aquí, este que es un coto que tiene, pues son tres cotos juntos, que tiene casi 8.000 hectáreas, pues según la zona en la que caces, los corzos son completamente diferentes en cuanto al perlado, en cuanto al volumen, el grosor, la longitud. En esta zona, que es zona de retamas, que es zona de que hay algo de siembra, y un poquito más arriba, con esos bancales y esos prados grandes, pues te puedes encontrar corzos que se metan en trofeo y corzos francamente grandes. En la parte de arriba, estamos hablando de 5 o 6 kilómetros de diferencia, es muy difícil encontrar un corzo que se meta en trofeo. Te puedes encontrar corzos defectuosos, que hemos matado varios corzos defectuosos. Yo maté uno con 13 puntas hace 3 o 4 años. Entonces, corzos muy, 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 muy viejos, porque hay zonas, como dije antes, que no se llega, directamente es que no se llega, pero es muy difícil que te encuentres. ¿Por qué? Porque básicamente la disponibilidad de alimentos es una zona pizarrosa con mucha jara, y la disponibilidad de alimentos es muy limitada a las zonas de los arroyos y algunos prados que hay entre las manchas de monte que hay. No perdemos la esperanza y por la tarde intentamos de nuevo tener alguna oportunidad de abatir algún corzo bueno. Los corzos por la tarde se matan con el culo, como bien se dice entre los cazadores. Por eso decidimos sentarnos cerca de unas praderas donde Dani tiene controlado unos corzos. Bueno, pues esta mañana no hemos tenido suerte, aunque ha estado bien la mañana. Se movían un poco los corzos. Hemos visto uno muy, muy, muy bonito que nos ha parecido que se ha quedado tumbado en un barranquito, encima de un barranquito. Estaba a unos 300 metros. No lo hemos visto salir. Me he subido allí a ver si le echaba y la verdad es que el corzo no estaba en el barranco. Estos animales son así de... son así de impredecibles, así que además ese corzo no lo teníamos fichado. Una zona que venimos muy poquito de caza aquí, tenemos un poquito de reserva, pero la verdad es que apuntaba maneras.
Y luego, ahora por la tarde, tenemos pensado dar la zona de la carretera, que hay dos o tres corzos bastante majos. Y nos ha dicho Rafa que los quitemos por el peligro de accidentes y demás. Así que vamos a ir a ver si vemos alguno de... Hay tres, que es, sobre todo dos de ellos, que por lo visto son bastante buenos. Las esperas de la tarde a los corzos no es más que tener paciencia y más paciencia, ya que estos animales son tan impredecibles que no se sabe cuándo empezarán a moverse. Pronto, todavía son las 6, se están metiendo ya las nubes que comentábamos esta mañana, que daban tormenta para esta tarde, vamos, tormenta, daban lluvia, y vamos a ver si nos respeta. Ahora hace sol de este que empieza ya a renublarse y vamos a ver cómo evoluciona. De momento, como digo, pronto a las 6, son las 6, vamos a... Hasta las 7 o así no empezarán a moverse, pero quería posicionarme porque estos bichos, como a veces, van a deshoras. De hecho, cuando hemos llegado había una corza ya, así que ahora a esperar con el culo sentado. Pronto vemos los primeros corzos de la tarde. Bueno, ya empiezan a salir las corzas. Estamos a unos 280, 290 metros. Están saliendo de la chopera de todos los zarzales que hay allí. Hemos visto también un macho antes, pero que nos pareció que no era. Lo que pasa es que lo hemos visto un segundo. Vamos a darle un poquito de tiempo porque debería salir. Pasada media hora, aparece uno de los corzos que Dani tiene localizados. Ese sí que es, ahora sí que es. Vamos a ver cómo lo hacemos. El tiro no es nada sencillo, ya que tenemos más de 280 metros hasta el corzo. Dani, gracias a su bípode, se tumba para tener buena postura de tiro. Sin nada que perder, intenta el disparo. Estamos a 290 metros. Dani abate el animal de un preciso disparo. Bueno, pues hemos tenido suerte. Justo cuando he apretado el gatillo, he creído que no le daba, pues se me ha movido el tiro hacia la izquierda y un poquito hacia arriba, justo en el momento de disparar. Y según he disparado, que me he desencarado, creía que no lo había dado. He debido enganchar por el cuello o así.
un tiro impresionante, con un poco de suerte, como bien nos ha explicado Dani. Voy a llamar a Rafa para que venga, que es el que gestiona todo el coto, que lo se encarga de gestionarlo y guardarlo, para que venga y presentamos el corzo. Rafa, guarda del coto, se presenta con su tekel Lola y juntos cobramos el corzo. Hemos aguantado un poquito por la tarde a que amainara un poquito el aire, no amainaba, y hemos salido, hemos visto un par de ellos que nos parecieron jóvenes, y luego hemos visto este, otro ya 280 metros lo hemos tirado. La verdad es que el tiro lo llevaba mortal, se me ha ido un pelín alto y hacia el cuello, pero bueno, muy contento, la verdad. Complicado el tiro por el aire. Complicado por el aire, porque es que ha hecho mucho aire todo el día. Es un 30-06, son 180 grains, yo siempre tiro con esto, es con un Z6 con torreta balística, lo tengo puesto a 100, 200 y 300 metros y me da buen resultado. Sé que no es el calibre de rececho por excelencia, pero me encuentro seguro con él y a pesar de tener otros calibres más de rececho, como un 2.43 en casa, pues sigo saliendo con mi 30-06 de toda la vida. Los corzos se ven bastante, vamos. Dani ha estado cazando 3 días conmigo y hemos visto muchísimo macho. Es un porcentaje también muy bueno de machos y hembras, pero se han quedado corzos viejos de 4 o 5 años, se han quedado un poco, yo creo que pequeños. Y varios por sardio. Importante, ¿no? Nos, vamos, esta tarde mínimamente tú lo habéis visto, que hemos visto una corza con bastante avanzada ya que estaba preñada, y creemos que casi 100% que es sarna. Y otro corzo que hemos visto bastante lejos tiene los mismos síntomas, yo creo que es sarna también. Debido yo creo que mucho la sequía, el mal tiempo que ha venido, que llevaba mucho tiempo sin llover, y a lo mejor quizás a bastante ganado que hay de oveja, cabra, puede ser también. Pero yo creo que 100% que es sarna, algo de sarna, o un brote que haya por ahí. Después de hacernos las obligadas fotos para el recuerdo, damos por finalizada la jornada de caza, aprendiendo un poco más sobre este gran animal y esperando repetir muy pronto.